Estamos frente al último gran reto frente al COVID, probablemente uno de los más difíciles que hemos enfrentado en esta pandemia. Y me gustaría explicarme con el ejemplo de la rana que no sabía que estaba hervida. Dice Oliver Clerk en esta analogía que si metes a una rana en agua hirviendo, va a saltar y salvar su vida de inmediato. Pero si la meten en agua a temperatura normal y prenden la flama y el agua se va calentando lentamente, la rana nunca se da cuenta porque va adaptando su temperatura y cuando llega a la ebullición, la rana ya no tiene energía, no salta y muere. Y eso es justo lo que nos está pasando en la pandemia. Nosotros somos la rana que está en la olla. El agua se está calentando, a punto de hervir y no la sentimos porque ya nos acostumbramos a esta nueva normalidad. Ya no tenemos miedo, ya no nos cuidamos como antes. Estamos bajando la guardia en el peor momento posible. Ahora es cuando va a hervir porque diciembre es una fecha muy peculiar. Y déjenme les explico a qué me refiero. Imaginemos que un grupo de 9 personas entre familiares y amigos se reúnen en una posada decembrina sin cubrebocas, pero guardando la sana distancia. Este simulador científico nos dice que se contagiarían al menos otras 3 y tú, si estuvieras ahí, tendrías 32% de probabilidades de contagiarte. Pero si además de sana distancia usamos cubrebocas, la probabilidad de contagio se desploma y si abrimos las ventanas y tenemos ventilación, muchísimo más. Pero nunca lo suficiente para evitar que al menos una persona salga infectada. Y todos aquellos que se infecten en las posadas van a llegar a contagiar a sus amigos y familiares el 24 de diciembre, en Nochebuena. Y todos los que se contagien en esta fecha van a llegar a contagiar a todos los demás en Año Nuevo. Y si alguno logró evitar contagiarse de COVID, pues todavía tiene reyes la manera en la que están colocadas las fiestas decembrinas con estos espacios perfectos para la incubación del virus, es sin duda preocupante. Por eso digo que el agua está a punto de hervir y estamos ahí dentro todos y es hora de saltar. Es hora de olvidarnos de ir a esas fiestas, cuidarnos como nunca antes, no bajar la guardia y hacer este último jalón. Porque lo sabemos todos, las vacunas están llegando y están a punto de acabar esta pesadilla. Pero nos necesitamos una última vez. Hola, ¿me acabo de dar algo? Muy buenas noches, querido auditorio. Muy buenas noches a mi querido México, muy buenos días a mis queridos chinos. Hoy, como todas las noches, a 11 de diciembre, me encuentro aquí en la casa, en la cocina. Muchas gracias a toda la raza que me está siguiendo, que se está conectando. Muchas gracias por todas sus bendiciones que me hacen llegar para mi familia. Y gracias a todos los que me siguen en las diferentes redes sociales, como es Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube y Señales de Humo. A toda la raza que quedé pendiente de los saludos de Instagram, voy a seguirlos saludando, raza. Lo que pasa es que me la saturaron. Chingo, no es por nada, ¿no? Pero sí tuve... Pues ahí usted sabe cómo estamos. Un saludo a todos los que no he saludado y a los que voy a saludar, pues ya saben. Vamos rápidamente informándoles. ¿Lo pusiste ahí? Vamos saludando primeramente al enano, hijo del David Barrera y de... ¿Cómo se llama? Linda. Un saludote a Sahir Isa, Carmen Ruelas, Roberto Castañón, Esther de Lira, Carlos Valencia, hasta Nogales, mi querido Carlitos. Mejor sushi de Nogales, él lo tiene el cubo. Julio César Bejarano. Hombre chingado, hasta que me diste café. Óigame usted, óigame, ¿no? Julio César Bejarano, Quinito Molina, hasta la funeraria
Carrillo, a Irán Montijo, a Mario. Ah, no, es así. ¿Así no? Ah, así. Mario, así. Estrella. Paquita Montaño. Federico Unger hasta las palomas. Fabián Pérez, Carlitos, el trabajador del Birruki. ¿Hoy tocan quecas o no? No, no. No. ¿No? Recuerden lo que hoy estamos rifando. Esto que usted está viendo aquí a mi derecha es un peinador tipo Hollywood. Y es para usted. Recuerden lo de Autopartes Palo Verde. Ponga la publicación esta, la transmisión en vivo en modo público. Publíquela, compártala y se va a hacer acreedor un boleto. Pedimos fortaleza y pronta resignación a todos los que perdieron un ser querido el día de hoy. Recuérdalo, vamos a ver los casos de COVID mundial, nacional, estatal y local. Aparte vamos a ver que una novia muere por COVID-19 a 5 días de la boda de sus sueños. Anuncia Secretaría de Relaciones Exteriores otro mes más de cierre de frontera. Paisana Sonora te da la bienvenida. Bueno, ¿cómo está eso? Primero le decimos que no vengan y luego le damos la bienvenida. Bueno, ahorita le digo. Anuncia Secretaría de Seguridad Pública las inicio de operativo preventivo Guadalupe Reyes. Ya se afilaron las uñas. Iniciaron en Sonora fase de prueba de caninos detectores de COVID. Ricardo Busbur. Espérense, déjenme tomar café en una taza oficial de sitio Cabwork Taxis. Ricardo Burt se registra como precandidato a la gubernatura de Sonora por parte del Movimiento Ciudadano, así es. El de el tímido para hacer carne asada ya se registró. Encendido de árbol navideño en altar. Los bárbaros tienen árbol navideño. Y hoy resurgen las metrallas, armas de grueso calibre, hieren a menor de edad a causa de la balacera. ¿Y qué creen que pasó con el niño? Ahorita les digo. Caras vemos COVID asintomático, no sabemos, recuérdelo. Hoy hubo en el mundo 618 mil nuevos casos que ascienden a 70.115.461. 12 mil muertos más, es un total de 1.591.622. Estados Unidos incrementó 234 mil, son muchos. Siendo un total de 15.820.714. Así nomás. Y la India tiene 9.796.769. Brasil tiene 6.781.799. Rusia, 2.574.319. Francia, 2.405.210. Nos vamos a unos pequeños anuncios que decimos que no lo abrí. Inmobiliaria Muñoz es seria en lo que hacen, saben lo que hacen. Trámites de Infonavit y cambio de vales ahí enseguida. Tienen ecotecnologías. Ahí le hacen su canje. Horario de oficinas y el teléfono es el 637-114-8190. Es el WhatsApp. Y el teléfono normal es el 637-37 244-73. Si usted quiere vender su casa, terreno, quiere comprar, quiere rentar, hable Inmobiliaria Muñoz. Ahí está por la calle Obregón entre Peicún.
Nos vamos que RG Soluciones, profesionistas en la limpieza de su hogar, tiene todo para su limpieza, desde productos del hogar, hoteles, cuidado de automotriz, sobre todo tiene gel. Este gel que usted ve aquí, más me lo gusta poner, mire. Huele, está bien macizo, a menta y a hierbabuena. Este gel es de ahí, está por la calle 10 y avenida X. Márquele al 637-690-1219 y el servicio es gratuito a domicilio. Puede pedir escobas, trapeadores, pino, lo que usted quiera de limpieza. Everybody. Y nos vamos, ¿qué? Ya me fui de paso. Ya me fui. Esto que usted está viendo aquí a la derecha es Autopartes Palo Verde, nos lo está dando para ustedes. Es un peinador tipo Hollywood. Va a rifarse el 24 de diciembre. Compártalo en modo público. Y es para usted. En las publicaciones se gana un boleto. Vamos saludando a Olga Márquez, María Briceño, Julia Carrillo, Manuel Guerrero, Felipe Chávez, Manuel Monje, Rosy Juárez. Dice Rosy que si va a estar abierto para ir a visitar el cerro. No, va a estar cerrado el cerro. Va a estar cerrado 11, 12 y 13, creo. Samarripa, un saludote. Y Airam, está muy rico el pastel de tu mamá. Airam Montijo. Recuerde que hoy es el Día Internacional de las Montañas. Este día 11 de diciembre se celebra este día un ecosistema frágil que hay que proteger. Tenemos muchas razones para decir que las montañas son importantes, pero por desgracia las montañas están en peligro debido al cambio climático. La degradación de los suelos y la sobreexplotación de los recursos, las montañas junto al resto de los recursos naturales, los animales y las plantas representan la gran biodiversidad de nuestro planeta. La pérdida continua de los bosques, montañas, mares también constituye una gran pérdida para toda la humanidad. Es por eso que las montañas no han sido la excepción. Sabemos que estos lugares albergan vida humana, una gran variedad de especies animales, abundante vegetación y pues están siendo, son las que equilibran el ecosistema. Y pues hoy se sabe que parte del desequilibrio que vive nuestro planeta es la causa principal de muchas enfermedades. Para que pueda ayudarte con eso, puedes buscar apps. Muchas enfermedades, virus y epidemias como la que actualmente atravesamos, conocida como COVID-19. Recuérdelo, el semáforo en México, COVID-19, estará vigente del lunes 7 al domingo 20 de diciembre, con 2 estados en rojo, 24 en naranja, 3 en amarillo y 3 en verde. Mi querido Sonora se encuentra en naranja. Así nomás. Nos vamos que en México hoy hubo muchos, 12,253 casos, que tenemos un total de 1,229,379. Difuntos también hubo muchos, 693, que es un total de 113,019. Sospechosos hay 388,192. Recuperados hay 904,042. Qué rico café. Nos vamos a la Ciudad de México. Los casos confirmados, los más altos, son 248,976. El Estado de México, 121,562.
Nuevo León, 71,981. Guanajuato, 69,826. Sonora, 45,788. Tenemos muchos en Sonora. Nos vamos a los difuntos, que sigue siendo la Ciudad de México la más alta, con 18,663. Estado de México, 12,559. Veracruz, 5,930. Puebla, 5,320. Jalisco, 5,081. Nos vamos y decimos que el sitio central, recuérdenlo, sitio central es el más antiguo de Caborca y cobra 50 pesos por llevarlo a donde usted quiera. Va y lo recoge y lo lleva a donde quiera. En Caborca no es, local. Si le cobran más, no lo acepte, repórtelo al 637-37-211-30 y 637-37-235-05 son los teléfonos del sitio. Pescadería El Delfín con la suertudota Claudia Janet García Gómez por la calle 11 y Anía G, de 8 de la mañana a 8 de la tarde, al 637-37-265-58. Le acaba de llegar un lote de mariscos nuevecito. Y esto que usted está viendo aquí es un peinador tipo Hollywood. Y es para usted, querido auditorio, Es para usted. Recuérdelo, comparta en modo público esta transmisión y se va a ganar un boleto que nomás faltan días para reservarlo el día 24. Ya me están prometiendo más regalos. No han llegado. Pero todos se los voy a rifar. Vamos saludando a Rodolfo y Amalia Navarro. Manuel Flores hasta la Ciénega. ¿Cómo está el frío para la Ciénega, mi compa? Brenda Martínez, Chelín Rodríguez, mi querido Chelín. ¿No te has sacado otra moto? Sherlyn. ¿Es el mismo, caro? ¿O no? Sherlyn es mujer. Entonces no, es el que yo digo. El rascón, el que tú dices. Nubia y Rubí Ángel Landeros, Manuel Quiñones, hasta mi querido Sinaloa. Y nos vamos que hoy el santoral católico, según el presbítero Aurelio Rivera Gallardo, es San Damaso I. Papa de origen hispano, reconocido por reunir sínodos para defender la fe de Nice contra cismas y herejías. San Damaso se hizo famoso por redactar y grabar los epitafios en los sepulcros de muchos mártires de las catacumbas de Roma. Este santo fue secretario de diversos pontífices al ser elegido papa en el año 366. Tuvo que sofocar una sangrienta rebelión que se levantó en Roma contra él. Su secretario fue San Jerónimo, a quien encargó que tradujera la Biblia al idioma popular, mismo que fue empleada por la Iglesia Católica durante cerca de 15 siglos. Así nomás, los historiadores señalan que fue San Damaso el que introdujo en las oraciones de los católicos el gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Durante su pontificado se preocupó por seguir que los obispos de todas las naciones reconocieran al sumo pontífice de Roma como el obispo más importante del mundo. Murió el 11 de diciembre del año 384 a los 80 años de edad. Fue sepultado en la tumba que él mismo se había preparado y después construyeron sobre ella la basílica de San Damaso. Así nomás. Nos vamos a los casos hasta Tucson, donde hay 49,637 confirmados y 776 difuntos.
En Phoenix hay 245.671 confirmados y 4.299 difuntos. Llevamos 271 días de COVID en Sonora, donde hay 45.788 confirmados, nada más, 3.551 difuntos, 85.489 pruebas realizadas, 39.701 descartados, 2.911 activos, 10.548 seguimiento terminado y 28.344 aliviados. Hoy hubo un número muy grande de contagiados en Sonora y en mi querido Caborca pues no fue la excepción. Hay 248 nuevos casos de 127 hombres y 121 mujeres, donde fíjense, viene Hermosillo 190 casos, Caborca 25 casos, son muchísimos, Cananea 9 junto con Cajeme, San Luis 4, Pitiquito y Nogales 2, Echojoa, Zaguaripa, Ures, Peñasco, Navojoa, Cumpas y Empalme con 1. Se confirmaron 3 casos pediátricos, donde da un total de 873. Se confirma un caso de mujer embarazada, dando un total de 336. De los 248 casos que se realizaron, que salieron de COVID-14, son del sector salud. 9 defunciones de 11 muertos, 11 hombres, perdón, y 8 mujeres, donde Hermosillo tiene 5, Cajeme y San Luis 2, Agua Prieta, Navojoa, Bavispe, Nogales, Caborca, hasta que salió Caborca, Santa Ana, Granados, Guaymas, Cumplas y Empalme, ¿qué es? Cumpas, Cumpas. Y Empalme con 1. Apunta la fecha que salió Caborca. Los totales, los municipios más contagiados, sigue siendo Hermosillo con 21.129, Cajeme 5.712, Nogales 3.360, San Luis 2.323, Guaymas 2.073, Navojoa 2.014, Caborca 1853, Cananea 1459 y Agua Prieta 1028. Se dice que ha habido 24.740 mujeres y 21.048 hombres contagiados en Sonora, de los cuales 32.494 se ha hecho cargo la Secretaría de Salud, 8.799 el IMSS, 3.437 el ISSSTE son, 826 el ISSSTE, 218 la Secretaría de la Defensa Nacional y 14 la Secretaría de Marina. Recuerden, muy sencillo, usar cubrebocas, lavarse las manos, mantener sana distancia. Y hoy no puedes reunirte ni en pachangas, no te puedes ir a lo que comúnmente se dice, a velar la Virgen, abstente. Si te invitan, pues hazlo desde tu casa, porque no se puede. No puedes venir a visitar a nadie ni ir tú a visitar, porque el contagio, pues salieron 25 legales, más los que están bajo cuerda, ya te imaginarás. Nos vamos a los anuncios. ¿Qué se dice? Que en Magdalena de Quino, si no pasas, si no le hablas al Beto y llegas a Sadero Beto, se hace cuenta que ni pasaste. De a partir de estos días, del día de hoy, va a estar abierto al público, se recorre
De 4 de la tarde a 8, ahí puedes llegar. Sana distancia nomás, ¿eh? A partir de las 8, puro domicilio. No más. Por la Juárez, enfrente al casino. Y recuérdalo. Pide el taco bodo. Así nomás. Consiste en una papada de cerdo. La asan hacia el carbón, miel macizo. Con tripas y queso. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sé? Porque me la han dicho. Mi compa me la ha dicho. Y le echa la salsa esa que tiene. Y luego pide un pay de queso hecho en casa. Por la familia. Ufa, calufa. Los domicilios, márqueles al 632-113-4634. Así nomás. Y aquí no pasa nada con Betos. Y recuérdelo, Autopartes Palo Verde tiene lo que usted quiera para su vehículo nacional, extranjero, u lo que sea. Caliente, legal, una pafa. Usted llega, usted va a comprar las cosas legales ahí. Todo está facturado. Con Norma Patricia Cruz Cabrera al 637-108-9928. Y Norma Patricia Cruz Cabrera me regaló para usted, y únicamente para usted me regaló esto que va a ver a continuación, que es un peinador tipo Hollywood. Ahí está. Usted comparte esta publicación en modo público y ¡pum! Se ganó el 24 de diciembre. El peinador. Y nos vamos, ¿qué? Saludando a Luis Aguilera, Jorge Urías, el querido Jorjais. Ya mero lo andaba embroncando ahora con una muchachita que cumple años. Y le dije a la hermana, porque me dijo, es muy tóxica. No le hace, él le gustan las emociones fuertes. Lupita Mendoza. Jorjais es soltero y sin compromisos, abogado. Ya te la sabes. ¿Eh? Alejandro Aguilar, mi querido Alex. Hasta Monterrey, Nuevo León. Hasta allá va el saludo. Un cañón. Ni que fuéramos Radio Cañón, ¿no? ¿Cómo decir? Un cañonazo. No. A la madre, ¿qué es eso? Un hamburguesa. Jaime Padilla, móchate con esa hamburguesa. Ufa, calufa. Y aquí no pasa nada, raza. Nos vamos, ¿qué? Ulises Tapia Vanegas. Es el de las de estas, Ángel. Ulises Tapia Vanegas te vende unas cositas así. Ulises, te encargo dos. Tres, son para un amigo de un amigo de un amigo de un primo. Miguel Morales, Edith Gutiérrez, Martín Cruz, al Mario Coruco, un saludote, y al Negro Sabori, otro saludo, al Kelele Covid Fernández, a Héctor Cuen, a la Gaby y Dani, las gemelitas de mi querida amiga Miriam y mi querido amigo Chabelo, Ricardo Rivas, y un saludo al licenciado Góngora en Altar. Bueno, él vivía aquí. ¿Cómo se llama el novio de la Lucero en la novela? El artista. ¿Cuál? El Colunga. Fernando Colunga. Lo confundían con Fernando Colunga cuando estábamos en la escuela. Al licenciado. Y nos vamos, ¿qué? Novia muere por COVID-19 a 5 días de la boda de sus sueños. Así que si usted está soltera y se pensaba casar, pues cásese en chinga. No pasa nada, mi querido Caborca, ni en donde esté. Ya ve, Jorjais no tiene novia y anda buscándole. ¡Macizo! Hombre, abogado, trabajador. No pasa nada. Una novia a punto de casarse en Texas murió por COVID-19. Solo a 5 días después de que se suponía que debería casarse y tener la boda de sus sueños, dijo su familia. Stephanie Lynn Smith, de 29 años, esperaba casarse con su prometido James
Bastes el 13 de noviembre en el mismo campo en el que se comprometió. En Lubbock, informó la NBC News. Pero días antes de la boda se enfermó de lo que se creía que era el herpes zóster, que había contraído en una ocasión anterior, pero estaba en error. Tenía COVID-19. La besamos y le dijimos que era que la veríamos y que estaría bien, dijo su madre, pero no logró sobrevivir. Nos dijeron que le había perdido el pulso 4 veces y la trajeron de regreso 3 veces con RCP y en los últimos no pudieron recuperar el pulso. Así que esta es una persona extraordinariamente cariñosa y amorosa que solo quería arreglar el mundo, dijo. Así nomás, y anuncia la Secretaría de Relaciones Exteriores un mes más el cierre de la frontera de México con Estados Unidos. Tras revisar el desarrollo de la propagación del COVID-19 en ambos países y debido a que diversas entidades federativas se encuentran en color naranja del semáforo epidemiológico en México, planteó a Estados Unidos la extensión por un mes más de las restricciones al tránsito terrestre no esenciales en su frontera común. Las restricciones se mantendrán en los mismos términos que se han desarrollado desde su implementación el 21 de marzo. Ambos países coordinarán las medidas sanitarias en la región fronteriza que estarán vigentes hasta las 23:59 horas del día 21 de enero del 2021. Así nomás. Se acabó el café. Y recuérdelo, las incongruencias de la vida. Nos están cerrando la frontera, pero por otro lado les decimos, paisanos, Sonora te da la bienvenida. Donde hace una semana les decíamos, no vengan, porque está muy fuerte el COVID, están muy fuertes las balaceras y no es nada seguro. Bueno, pues quién les entiende. Pero pues bueno, las autoridades de los 3 niveles, te deseamos un feliz estancia en nuestro estado. Acaban de casi medio matar a un niño, pasa esa otra noticia. Pero te recomendamos seguir las normas de higiene y sana distancia para evitar contagios por COVID. Ponemos a tu disposición la liga https://contraloria.sonora.gob.mx/encuesta-paisano. Pero déjenme decirle que deja mucho esto que está pasando en mi querido pueblo, para que nos dé tu evaluación. Es nomás para que evalúes, sobre el trato que recibes durante tu paso o regreso por nuestras carreteras, al igual que los diversos medios por denunciar cualquier acto de corrupción o trato indebido por parte de los servidores públicos. Ajá, Simón. Sí, cómo no. Y anuncia Secretaría de Seguridad Pública, Anaya Culey, inicio de operativos preventivos Guadalupe Reyes, con el llamado a las y los sonorenses a extremar medidas de prevención durante la celebración de fin de año. La Secretaría de Seguridad Pública en Sonora anunció el inicio del tan famoso ya operativo Guadalupe Reyes, que empieza este día y termina el Día de los Reyes. Por eso se llama Guadalupe Reyes. Con el cual se busca tener saldo blanco, pero ya no, porque hubo una balacera ahora. Pero es Guadalupe Reyes, empieza mañana. ¿Desde ahorita a las 12? ¿Cuántas de las 12?
Ay. Implementación en un plan estratégico integral en el cual la Policía Estatal de Seguridad Pública, el C5I y el Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana tendrán una actividad de participación. ¿Hay C5 aquí? Lo único que les digo al secretario de Seguridad Pública, Anaya Culey, hey, voltea para Caborca, gobernadora, el C5I aquí en Caborca no sirve, no sirven las cámaras. Y nos las metieron como en 10 millones de pesos y no sirven. O sea, ubíquense, ¿para qué hacen un programa donde están mencionando el C5I y aquí en Caborca no sirve para nada? ¿Sí hay aquí en Caborca? Seguro que hay una bola de postes que están de lujo. En la nota de ayer no mencionan Caborca. No, porque no sirven. Tan sencillo que no se nos tome en cuenta. ¿Por qué? Porque no sirven. Participación. La anunció que el día 12 de diciembre al 6 de enero reforzará acciones de vigilancia, prevención y atención para brindar seguridad a las familias y evitar incidentes que pongan en riesgo o peligro a la población. ¡Ah, qué buen café! En la rueda de prensa, el comisario general de la Policía Estatal de Seguridad Pública, Alfonso Novoa, otro inservible, informó que se incrementará el trabajo operativo de servicio y de prevención en todo el estado, en coordinación con las diferentes corporaciones de las policías municipales, así como las Fuerzas Armadas, SEDENA, SEMARNAT, Guardia Nacional, Ejército, Policía Estatal de Seguridad Pública, AMI, perros y todo lo demás. Hizo un llamado a evitar el uso de armas de fuego, a no realizar disparos al aire y cumplir con las leyes de tránsito. Así nomás, por su parte, la Coordinación Estatal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia. Che, qué pinche nombre, eso que se avienta, ¿eh? El C5I, que no sirve para nada. Guadalupe Reyes Núñez expuso que la línea de emergencia 911 se encuentra operando para atender el tiempo y forma las llamadas y canalizarlas a las corporaciones. ¡Qué vergüenza! Así nomás, el coordinador del Centro Estatal de Prevención del Delito, Participación Ciudadana, Jorge Andrés Suilo Orozco, exhortó a la ciudadanía durante estas fechas a cuidarse su salud y seguir los protocolos correspondientes para seguir evitando los contagios por COVID-19. De milagro no dicen que el C5I y las cámaras de vigilancia van a detectar los que tengan COVID y los van a manchar así en rojo y los van a decir, apártate. Nomás eso faltó. Un saludo a Ángel Martínez, Efraín Murrieta, Luis Bermúdez, Mayoya Rodríguez, la hermana del Tito Rodríguez, ¿eh, no? Y Jorge Villarreal. Vamos mandando, diciendo que Funeraria Carrillo por la Obregón y W... lo atiende su propietario Norberto Reina. Puede marcarle al 637-37-259-00. Cuentan con horno crematorio, calidad y prestigio. Le respaldan eficiencia en el servicio dentro y fuera del país. Recuerde lo que hot dog y quesadillas El Birruque por la cuarta Quirós y Sotelo. Al 637-106-7675. Muy buenas quecas, les encargo las del Birruquis. Y nos vamos, que Tito Rodríguez por la 9 entre IJ, llámalo al 662-372-4915. Es el mejor carrocero que tenemos ahorita en el pueblo. Tiene un pinturón de aquellas, macizo.
Y nos vamos, ¿qué? Tenemos taller mecánico El Perico, Perico Morales. Le está quedando como new, trae una nueva administración ahí. Al 637-37-059-50. Viene con todo de la luna de miel. Está regalando todo el piriquito. ¡Cáiganle! Y nos vamos y le decimos que esto que usted está viendo aquí es un peinador tipo Hollywood. Y es para usted. Compártalo en modo público esta transmisión y se va a hacer acreedor a un boleto que se va a rifar el 24. Iniciarán en Sonora fase de pruebas caninos detectores de COVID-19. Así nomás. Ahora hasta los perros, ¿eh? A partir del próximo lunes, 4 caninos detectores de COVID-19 de la Secretaría de Salud, proyecto OVI, caninos e iniciativa privada, iniciarán la fase de prueba en la unidad anticipa, informó Enrique Clausen Iber. El secretario del sector salud de Sonora precisó que la fase de prueba el día rotarán a 2 perros en la unidad anticipa de la Arena Sonora. Ahí mismo van a estar previamente realizando un tamizaje a través de olfato o sospechosos de contagio. Está chaca eso, ¿eh? Así que ya saben, si usted siente, pues cáigale para allá, no pasa nada. El funcionario estatal agradeció el apoyo y trabajos incansables que han realizado los miembros del proyecto OVI, Caninos contra el COVID, fundado por Juan Mancillas y donde Sergio Castilla es el director de entrenamiento, así también a los investigadores de la Universidad de Sonora, de la Facultad de Veterinaria e Iniciativa Privada. Así nomás, qué chulada. Y tanto que causó controversia un candidato a la gobernadora del estado que, pues muy, muy tímido con unos tibones así. Macizo. De carne macizo. Que son como los que sirven en el asadero Betos. Son como, no tanto, güey. Yo nunca los había visto esos cortes, ¿eh? Nunca en mi vida. Yo soy de 10,000 a veces. De sí. Agujas. De agujas y que nos veamos, compadre. Así nomás. Bueno, Ricardo Burs se registró como precandidato a la gobernatura de Sonora por parte del Movimiento Ciudadano. Pues no que iba a ir con la libre el vato. Pues no. Se acaba de registrar en Movimiento Ciudadano. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y la Asamblea Electiva de Movimiento Ciudadano. El vato trae mucho power, Ricardo Burs, y dice que él sí la va a hacer. Ahí está. El vato es macizo. La neta, tiene más lana que un borrego. Y no le estoy aventando el chingazo al otro partido. Quedó. Familia de gobernadores, de presidentes. El vato estuvo muy cerca con su hermano, Ricardo. No, ¿cómo se llamaba el otro? Eduardo. Pero ahí le encargo unos lentecitos de los que usa el vato, porque sí tiene nice el vato. Ray-Ban. Pura Ray-Ban usa. Y yo, pues, a puro... Mi querido chinos. Hoy me registré como precandidato. O sea, él dice, ¿no? Yo no. Ahí me había asustado. Como precandidato para aspirar a la gobernatura de Sonora por parte del Movimiento Ciudadano. Me da mucho orgullo poder participar en este ejercicio y tener la oportunidad de demostrar de los que estamos hechos en Sonora. Con esos cortes de carne que a él le dan particularidad. Durante el evento platicamos con los medios de comunicación. Nosotros no fuimos requeridos del estado para resolver sus inquietudes y dar la cara ante ellos. Aquí en Caborca es muy probable que nuestro candidato por Movimiento Ciudadano sea
Juan Vanegas, más conocido como mi querido Pollo Vanegas. ¿A poco? Así nomás. Nomás que a mí no me conteste el pollo, no creas que yo soy de su. Una vez le quise hablar porque es el de los restauranteros. Y no me dio entrada. Pero eso sí, pues, hay niveles. Lo entiendo. Y lo justifico. Porque no le gustó nada. Esta pre-campaña vamos a escuchar a todas las voces de quienes son parte de este movimiento que va a unir a Sonora. Vamos a recorrer todos los estados, todo el estado, recogiendo las necesidades de nuestros militantes y de las coordinaciones municipales, uniendo así la fuerza para recuperar la grandeza de nuestra tierra. Yo les voy a decir algo a los candidatos. Debes de andar regalando camisetas y andar regalando todo lo que dan. Regalen chalecos antibalas. Así nomás. Y el que lo quiera, que lo agarre. Y el que no lo agarre. Que me lo mande. No, que lo regalen. No pasa nada. Pero sí se gasta muchísimo. Ya están inundando. Pero pues ahorita no puede haber meeting ni nada. No puede haber meeting, pero métete al youtuber así, pon una canción. Y luego te salen, hazme las 5 preguntas. Y empieza. ¡Y los bárbaros! En Altar Sonora, un saludote para toda la raza de allá. Encendieron el árbol navideño el día de ayer, 10 de diciembre. Como cada año se dan cita a las familias altarenses, se dan... Ahí en el ayuntamiento estuvieron presentes el alcalde Everardo Martínez, acompañado de su distinguida esposa Angélica Méndez, la presidenta del DIF. Así también se contó con la presencia de los regidores, tomando lugar el presbítero Prisciliano Peraza García, más conocido como el Prisi. Estas fechas son especiales en el corazón de cada familia. El amor, la paz y la dicha llenan los corazones de cada altar. Así nomás. A nombre de todo el gabinete municipal, les deseamos una feliz fiesta de sembrinas en compañía de sus seres queridos. Una chulada. Está muy bonito el árbol, ¿ya lo vio? ¿No lo pusiste? Está precioso, ¿eh? Yo no sé quién se le ocurrió, pero sí, es una cosa majestuosa. Y hoy, siendo las 12:15 horas, después de haber tenido un breve receso de las balaceras en mi querido Caborca, pues resurgen las metrallas. Vuelve a tronar el cielo. Vuelve a ser un desastre en mi querido Caborca, pero ahí van unos videos y ahorita les narro cómo estuvo, cómo fue. Y me diría mi niña Victoria: no, tata, vámonos. Eso es el inicio, bueno, el final de la balacera. Hay otro donde vamos a ponerlo brevemente, que dura mucho, cerca de 6 minutos, pero nomás va a ser un poquito, nomás para que vean la magnitud.
Esto es lo que pasó hoy a las 12:15 p.m. por la calle Segunda entre avenidas R y S, donde al menos los hogareños ahí del lugar escucharon más de 100 impactos de bala, donde una de ellas le pegó a un menor de 5 años en dos partes de su cuerpo, no causándole más que lesiones que no ponen en peligro la vida. La Cruz Roja llegó al lugar y lo trasladó. Llegaron todas las corporaciones habidas y por haber, y las que no había también llegaron. Y como siempre, señor culé, a ver, aquí le digo, ¿de qué sirve el C5I? ¿Dónde están las cámaras que tanto pregona? Gobernadora Claudia Artemisa Pavlovich Arellano, aquí estamos ocupando esas cámaras. Hoy a punto de perder la vida otro menor, donde los testigos dicen que pasaron dos carros y se rafaguearon. O uno iba saliendo, uno iba llegando. Fueron dos vehículos involucrados. Dejaron armas tiradas. Y aquí en mi querido Caborca no pasa nada. No se mortifique, raza. Todo en plena calma. ¿Ya pasaste las fotos? Eso fue hasta el momento, el día de hoy. No hay saldo muerto. Gracias a Dios el niño está fuera de peligro. Vamos saludando a Manuel Garnica, Tapo Enix, Armando Ibarra, Diana Salazar, Javier Funk, hasta mi querido Hermosillo. Y hoy cumple años nada más ni nada menos que Juan Antonio Duarte Murrieta, mi querido licenciado, Jesús Humberto Gamboa Castro, Julio César Vázquez Alvarado, Diego Salcido Valente, T-shirt Daniel Lemas, Doña Teresa Gutiérrez, Paula Núñez y la querida Tóxica, como le dice su hermana. Pues las dos andan buscando novio, ¿eh? Una, si quieren, ustedes díganme, yo las pongo en contacto con Jorgeis. A Lupita Mendoza López cumple años hoy. Tuvo muchos pretendientes, me tiraron mucho ahí WhatsAppazo, que sí, qué rollo. Nomás que yo no podía dar teléfonos. Mañana cumple nada más ni nada menos que mi querida Doña Lupe, María Guadalupe Von den Inclán. 88 años cumple esa bella dama. Una chulada que la admiro y la respeto mucho. Ahí en Sonoita, Sonora. María Guadalupe Ortega Lomelín. Itzel Lizárraga Osorio y Gema Martínez. Un saludote a todos ellos y todas ellas. Bueno, son mujeres todas, ¿no? Y por supuesto a todas las Lupitas, mi niña Lupita, mi mujer Lupita, aunque no se llama, es María. María Angélica, ¿te llamas que no? Entonces no te felicito. También la felicidad que anda con el pastizal volteado, como usted lo acaba de ver. No puedo hablar mucho hoy en día. Nos vamos con esto. Sí, pedir antes que no tenga a qué salir, no salga. Si no tiene que visitar a nadie, no lo visite. Si tiene que visitar, hágalo virtual. Así que ya sabe. Un saludote a Pedro Gutiérrez. Y recuérdelo, mañana va a haber una peregrinación. Va a ser en carro. Me están informando. La iglesia de la Guadalupana va a ser la salida. No le entiendo nada. En el estadio de béisbol. De ahí van a juntarse. De ahí se van a juntar, se van a ir por el bulevar. Van a agarrar el bulevar Aviación, se van a regresar por el mismo bulevar, van a agarrar la avenida S y el estadio atrás.
Van a darle la vuelta. No, aquí está Cayo Obregón, Quiroz y Mora. Boulevard. Que mi mamá la vea, a ver. Siéntate, van a salir del estadio de béisbol, sí, Angélica, a la iglesia. Van a hacer la bendición de los camiones y las imágenes de la Virgen de Guadalupe en la iglesia guadalupana. De ahí van a salir por todo el Boulevard de la Ocho, por la Quiroz y Mora, y luego la calle Obregón. Luego se van a regresar por la S, al Boulevard Aviación. Van a dar vuelta por el Boulevard Aviación, van a agarrar otra vez el Boulevard Benito Juárez hasta el estadio de Benito. Y ahí van a terminar. Ya lo yo quería, raza. Esto va a ser mañana. A las 11 de la mañana. Sana distancia en el carro. No te vas a tener que bajar, ¿eh? Que no le anden haciendo al coche con mal de ojo. Son los traileros unidos. Ahí está el nombre. Van a bendecir a los camiones, carros, imágenes de la Virgen de Guadalupe. O cualquier otro santo también puede llevar. Pero en especial son las imágenes de la Virgen. Esto lo está llevando la iglesia guadalupana y es para mañana a las 11. No en la iglesia. Son los transportistas. Transportistas de Caborca a la Virgen de Guadalupe. Muchas gracias a todo el auditorio. Pedro Gutiérrez, un saludote. A mi Puchunguito, Lupita, Luis Alonso, Federico. Al presbítero Aurelio Rivera Gallardo, a Gustavo Vanegas, Armando Ibarra, José María Merino. Y recuérdenlo, si no tiene que salir, no salga. Así nomás. Dios me los bendiga. Yo soy Federico Hansa Gersie Vanegas, desde Caborca, Sonora, para el mundo entero. Esto fue el artículo séptimo al Observador. Estamos pendientes, Rosa. Compuse esta canción con profundo amor y agradecimiento para ustedes, mujeres, hombres, que cuidan de nuestra salud y nuestra seguridad, médicos, enfermeros, camilleros, químicos biólogos, paramédicos, Cruz Roja, bomberos, seguridad pública y demás personas que arriesgan su vida a diario por nuestro bienestar. Gracias infinita por todo lo que hacen por nosotros. Su amigo por siempre, José Luis Cabrera Higuera. No encuentro las palabras para poder agradecer toda esa entrega sin jamás retroceder, arriesgando tu vida por salvar a los demás. Eres un gran guerrero, un ángel de verdad. Me daré por vencido, no voy a claudicar. Yo sé que ya no estoy solo, la batalla he de ganar. No me daré por vencido, no voy a claudicar. Yo sé que ya no estoy solo, la batalla he de ganar.